muy buenas y bienvenidos a un vídeo más en I Do Care. Hoy os voy a contar la historia de Rusty. Hace algunos vídeos que os vengo hablando de él, te lo he mostrado un poco en algunas imágenes, pero hoy es cuando nos vamos a centrar en este guaperas de mirada penetrante con esos ojotes color miel tan bonitos. ¡Hola, guapo! ¡Hola, bebé! A Rusty lo conocimos a raíz de la camada de cachorros que nos trajimos a casa desde el refugio. Pues resulta que al otro refugio al que se fueron los cachorros que estaban sanos, que muy pronto hablaremos de ellos porque ya todos fueron adoptados también, era el refugio en donde tenían a Rusty. Y cuando estuvimos hablando con ellos, les contamos lo que hacíamos, ayudar a que los animales sin hogar encuentren sus familias, y nos pidieron ayuda con tres perritos que llevaban años ahí metidos, sin que nadie los adoptara. Uno de ellos es Rusty. Y luego estaban también Yasmín y Babi. Así que allá que fuimos, nos pasaron la ubicación y ¡madre mía, qué lejos está este refugio! De hecho, ni siquiera llegamos al refugio. Como estaba tan lejos, nos dijeron que mejor nos viéramos en un lugar que nos quedaría algo más cerca, pero aún así tuvimos casi 2 horas de camino hasta llegar. Como digo, nos pidieron ayuda para sacar a 3 perritos del refugio, pero hoy nos centraremos en Rusty. Y estas son algunas imágenes que sacamos de él. He saltado en la correa. Rusty es un perrote relativamente grande. De unos 3 o 4 años de edad, fue rescatado cuando era todavía un cachorro y desde entonces no ha salido nunca del refugio en el que se encuentra. Bueno, en el que se encontraba. Según nos cuentan, Rusty estaba en pésimas condiciones, con signos de deshidratación y en general en muy mal estado. En el refugio se recuperó, pero los años pasaron y nunca logró salir de ahí. Rusty es un perro muy simpático, súper cariñoso y encimoso. Un poco como Bali, pero con 20 kilos más. Y es que los perros que llevan mucho tiempo en un refugio están muy necesitados de amor. Como siempre digo, en un refugio no les falta comida y agua, pero no tienen ni pizca de amor. Y amor es casi todo lo que un perro necesita. Bueno, ¿y qué te parece este bombón? Pero sin encariñarse demasiado con él, que ya te adelanto que esta es otra de esas historias con final feliz. Conforme llegamos a casa, nos pusimos manos a la obra. Editamos un poco las fotos que le hicimos, las publicamos en algunos grupos de adopción en Facebook y, aunque hay que confesar que no fue nada fácil y que necesitamos de algunos días, pues, como te imaginarás, un perro ya de esta edad y sobre todo de este tamaño, no tiene nada fácil encontrar a alguien que esté dispuesto a darle una segunda oportunidad. Sin embargo, y tras una semana de estar hablando con algunos interesados, encontramos por fin a un chaval que prometía. Su nombre es Andrés, que por cierto vive muy cerquita de nosotros. Tiene un labrador de 2 años y estaba buscándole un compañero de vida, pues Andrés a veces tiene que pasar bastante tiempo fuera de casa por su trabajo. Y estaba buscándole un hermanillo a Jax, que es como se llama su labrador, para que no estuviera tanto tiempo solito. Y vio en Rusty una muy buena opción, al tiempo que le daba una segunda oportunidad a un perro rescatado. Así que nos organizamos y tan pronto pudimos salimos rumbo de nuevo al refugio allá en muy, muy lejano, para ir en busca del ahora afortunado Rusty, quien por fin había conseguido una familia. Pero ya te adelanto que no sería la definitiva. Estad atentos a este vídeo porque el pobre Rusty tuvo una montaña rusa de emociones antes de alcanzar su final feliz. Bueno, para que veáis que no es coña, de verdad este refugio está todavía más lejos. Está en la montaña. Está en las montañas, pero en las montañas para allá para adentro. O sea, bien perdido en que hay un banco de niebla aquí brutal de lo altos y encalados que estamos. O sea, para llegar a este refugio, tela. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a por el pequeño, gran Rusty. ¿Cómo estás, guapo? Mírale bien, estamos bien. Hola. Venga, Rusty. Muy bien. ¡Ay! Sí. Gracias. Bueno, pues... ahora sí, aquí estamos con el guapo de Rusty. No, no te puedes pasar aquí. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir para casa antes de entregarlo porque a este perrito hay que darle una buena ducha. ¡Hola, bombo! Yo que si no, quiero pasar una foto. Al llegar a casa y tras una rápida inspección del lugar, urgía darle un buen baño a Rusty, pues el pobre olía que echaba para atrás.
Y ahora sí, bañadito y perfumado, y como marca el ritual en Aiduker, jugamos un ratito con él en la cama, pero muy poquito esta vez porque ya era muy tarde y teníamos que llevárselo a su adoptante, y al tener otro perro adulto, queríamos cerciorarnos de que las presentaciones fueran bien y que no hubiera ningún tipo de problema. Bueno, yo no me llevo. Al llegar con Andrés y Jax, lo cierto es que la primera sensación fue bastante buena. Rusty ignoraba mucho a Jax, quien estaba un poquito más intenso, pero nada exagerado. Hay que tener en cuenta que Jax es todavía jovencillo, ni siquiera tiene los 2 años cumplidos, y pues era normal que tuviera una energía más alta. Así que insistí en ir a un parque para pasearlos juntos y ver en más profundidad cómo se comportaban. Y aquí fue donde la cosa empezó a complicarse un poco. Jax fue cogiendo más y más interés en Rusty, pero de ese tipo de interés que incomodaría a cualquiera que no fuera una perra en celo. Jax estaba muy encima de Rusty, lo agobiaba un montón y Rusty tuvo que marcarlo en un par de ocasiones. Y es que Jax estaba todavía sin castrar. Y eso definitivamente iba a ser un problema, teniendo en cuenta que estos dos perros, de tamaños considerables, tenían que quedarse solos en casa por bastante tiempo. Los problemas estaban garantizados. Y era una pena, porque a Rusty le encantó a Andrés. Acababa de conocerlo y ya se lo estaba comiendo a besos, subiéndosele encima. La verdad que hicieron muy buen match. Pero, lamentablemente, todo lo contrario que con Jax. Andrés nos invitó a subir a su casa y conversar a ver qué podíamos hacer. Pues se nos ocurría que castrando a Jax, que era algo que Andrés planeaba hacer en algún momento, quizá podríamos tener un ambiente algo más pacífico, o por lo menos una testosterona más baja, ya que Rusty sí estaba castrado. Así que tras conversar un rato, Andrés nos dijo que lo castraría esa misma semana, que de verdad le encantaba a Rusty y quería quedarse con él y no nos quería quedar mal. Así que por él estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera en sus manos. Así que quedamos en que después de castrar a Jax podríamos volver a intentarlo. Así que nos tocó volvernos a casa con Rusty. Con algo de miedo de que nos echaran a la calle, pues Rusty es el perro más grande que hayamos metido en casa hasta el momento, y cuando llegó dijimos que solamente era para un rato, que ese mismo día se iba a ir. Pero lo cierto es que a este punto no sabíamos cuánto tiempo más lo íbamos a tener, porque de ninguna manera íbamos a llevarlo de vuelta al refugio. Pero bueno, una verdadera pena, porque este perro y este muchacho habían hecho un bonito clic. Y honestamente, no veía nada claro volver a intentarlo. Aún con Jax castrado, pues cuando castras a un perro, toma varios meses que esas hormonas se le bajen un poco. Y el hecho de que tuvieran esas energías tan diferentes iba a seguir siendo un problema. Presentamos a Rusty a la manada, Buster y Bali, pues a Capitán lo tenemos ahora en un lugar que muero por enseñaros. Es una casa de acogida muy cerca de la clínica de fisioterapia en la que tienen muchos perros y gatos con problemas de movilidad, con necesidades especiales. Y ahí está de maravilla. Pero os contaré más de esto en otro vídeo, porque quiero presentaros a la persona tan especial que lo está cuidando desde hace ya un par de semanas. Rusty se llevó con ellos fenomenal, y en particular con Bali, con quien estuvo jugando bastante. Y es que ya conocéis a Buster, y en casa pues es un poco ogro con los perritos que llegan nuevos, prefiere no involucrarse demasiado, vamos a decir. Como comenté antes, no terminaba de tener claro que lo de Rusty y Jax fuera a funcionar. Así que después de pensarlo un par de días, hablé con Andrés y le propuse buscar otro hogar que estuviera más adaptado a las necesidades de Rusty, y que me comprometía con él a encontrarle un perrito que acoplara mejor con la energía de Jax, durante este tiempo que ahora teníamos hasta que Jax estuviera castrado y ya recuperado. El chaval lo entendió muy bien, le pareció una buena idea, así que nos pusimos a buscar otra familia a Rusty. Esta vez una que ojalá no tuviera machos sin castrar. No fue nada fácil. Como dije anteriormente, los perros adultos y sobre todo los perros grandes tienen bastante complicado encontrar familia. Pero bueno, nos lo tomamos con calma y mientras esperábamos que su familia ideal apareciera, Rusty pasó unos bonitos días con nosotros, en los que le tocó, por cierto, echarnos una mano también con la terminación de la valla del jardín, porque como veis en estas imágenes, presentaba todavía algunos puntos ciegos que teníamos que cubrir.
Rusty es un perro súper cariñoso, muy tierno y encimoso. Disfrutaba casi tanto como Bali que lo estuvieras manoseando. Y como era tan grande y peludo, la verdad es que apetecía mucho abrazarlo como si fuera un oso de peluche. Y bueno, tras unos días de búsqueda y tras hablar con varias personas, finalmente un matrimonio, que en este momento solo tiene un gato de acogida, de hecho, fueron los que mejores cartas tenían para que les lleváramos a Rusty. El único problema es que viven bastante lejos. Pero bueno, como sabes, ese es un poco nuestro pan de cada día. Echar kilómetros como locos. Hola, ¿qué tal? Aquí vamos de camino a dejar a este guaperas en su nuevo hogar. Rusty, saluda. Rusty está pendiente de Rebeca, que está en esta panadería comprando alguito, porque la adoptante de Rusty ha dicho que nos invita a tomar café. La verdad es que nada mal, un bonito gesto, porque estábamos casi a 2 horas de distancia. Hemos ido al salir Rebeca del trabajo, así que estamos llegando bastante tarde, como estáis pudiendo ver, con la escasa luz que ya nos queda. Así que bueno, estamos ya a 10 minutitos de llegar, vamos a llevar alguito para acompañar ese café y a ver cómo nos va entregando a Rusty con su nueva familia. Y ahora sí, las energías de este lugar encajaban mucho más con Rusty. Se le sintió muy cómodo desde que llegamos y respecto al gatito, lo ignoró totalmente. Y gracias a la vida, el gatito también era muy dócil. Evitaba el conflicto y cada vez que Rusty se acercaba, él simplemente se iba a su zona de seguridad, la habitación del matrimonio. Estuvimos un rato hablando con Sandra, su adoptante, que por cierto es muy simpática, y nos dijo que cuando quisiéramos nos pasáramos por ahí de nuevo para hacernos una buena barbacoa. Así que con total seguridad veremos a Rusty de nuevo y obviamente te lo mostraremos. De hecho, estamos empezando a pensar en hacer una especie de road trip por toda Costa Rica dentro de unos meses para pasar a ver a todos los perritos que podamos, que hemos ido entregando por todo el país. Creo que sería muy bonito ver cómo han ido creciendo y cómo están de bien con sus nuevas familias. Tras un ratito llegó su marido y Rusty lo saludó como si lo conociera de toda la vida. Definitivamente este perrote encajó perfecto con esta familia y nosotros los más felices por él. ¿Cómo está tu feliz moviendo su rabo? Y si te estás preguntando qué pasó con las otras dos perritas de ese refugio que grabamos el mismo día que Rusty, te gustará saber que Yasmín fue adoptada enseguida. Pero no te lo podemos mostrar porque los adoptantes fueron a recogerla ellos mismos al refugio. Y a Babi, aunque le costó un poquito más, finalmente también encontró su familia adoptante. Pero eso ya te lo cuento en otro vídeo. Recuerda que todo lo que hacemos es gracias a tu ayuda. Así que, por favor, si quieres formar parte de esto, te invito a que nos eches una mano a través de Patreon o PayPal. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Con un pequeño aporte mensual, estarás ayudándonos muchísimo a seguir ayudando a estos animales tan necesitados. Muchísimas gracias por acompañarnos en la historia de Rusty, un perrito con un pasado muy feo, pero que a partir de hoy va a ser muy, muy feliz con su nueva familia. Deja tus comentarios antes de irte, es siempre un gusto leerte. Déjanos también un like, suscríbete al canal si te gustó el vídeo. Y si es así, aquí te dejo un par de vídeos más que probablemente también te gusten. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto.